Bueno, y abrimos con los duros comentarios que acaba de hacer el fiscal general Jeff Sessions sobre los indocumentados. En declaraciones a la cadena ABC dijo textualmente, abro comillas, la verdad es que muchas personas involucradas en las pandillas en Estados Unidos son indocumentados. Escuchemos. La verdad es que muchas de las personas involucradas en pandillas en Estados Unidos hoy, gran parte de la droga que se ha distribuido en Estados Unidos hoy está siendo distribuida por extranjeros ilegales que vienen principalmente de México. Muchas de estas pandillas conocen a pandillas en América Central y muchos llegaron como menores no acompañados y este parece ser el caso. Y bueno, poco después, ante otra pregunta de otra periodista, Sessions aclaró que no se refería a todos los indocumentados, sino solamente a los criminales. Y esto surge después de la muerte de 11 jóvenes a manos presuntamente de integrantes de la Mara Salvatrucha.